tantos caminos, cantándole a los amigos, y en todos acompañaste con tu voz grave mis trinos. Qué buena idea estar vivos y andando, compadre de los caminos. Seguimos bordoneándole a la vida un cogollo de ilusión. Mi corazón y yo. Camino de vuelta, iré silbanando guitarras, recuperar mi alma esencia, con que arome mis tonadas, y así volver ya con ella en su cuenca, a mi silencio y mi calma. Seguimos bordoneándole a la vida un cogollo de ilusión, mi corazón y yo. Cuando me envuelva la nada, compadre de los caminos, ave oscura trasnochada, que se ha quedado dormido, será la voz de mi raza presente, quien nos traerá del olvido. Seguimos bordoneándole a la vida un cogollo de ilusión, mi corazón y yo. En una nueva edición y muy especial encuentro en el Vivo LA, en la redacción de los Andes, tenemos el agrado de presenciar a dos de las voces más importantes del folclore y de las raíces de la música cuyana, el dúo Nuevo Cuyo, que con más de 20 años de trayectoria se van a estar presentando en un encuentro muy especial en el Espacio Le Parc, nada más ni nada menos con Rafael Amor, una de las voces también tan importantes de esta música. Cuéntenos un poquito qué representa para ustedes este show, el encontrarse nuevamente con Rafael y otorgar todo este espectáculo. Bueno, imagínate que para nosotros poder haber hecho realidad, poder traerlo a Mendoza después de 8 años, ¿no? 8 o 9 años que no viene, después de todo un exilio en España, el tiempo del proceso y tantas cosas que le pasaron a él en la vida, tenemos la posibilidad de poder traerlo a Mendoza y de compartir un escenario. Para nosotros es verdaderamente muy importante. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, y pensando también un poco más después de este show, ¿tienen programado ustedes una gira en Europa con lo nuevo que están grabando? Bueno, hemos terminado de grabar el disco, que es un homenaje a Gardel Razzano, que toma desde el principio de Gardel su obra, su parte más criolla y más cuyana, porque hay mucha gente que no sabe que Gardel empezó cantando folclore cuyano y criollo. Ese disco lo vamos a presentar el 12 de octubre en el Teatro Independencia, y a fines de noviembre y principios de diciembre tenemos una cita en Granada, en España, porque nos han invitado como únicos representantes de Latinoamérica para la reinauguración de la Casa de Bernarda Alba, que es la que da nombre a la tan famosa obra de teatro de Federico García Lorca. Bueno, Federico vivía a la vuelta de Bernarda Alba,
y bueno, van a reinaugurar ese lugar tan importante para todo el mundo, universalmente. Hemos sido invitados para cantar algo de lo que estamos haciendo con el disco de Gardel, junto a Miguel García Urbani, que presenta su libro que se llama Plateado por la Luna, que habla justamente de un encuentro entre Gardel y Federico García Lorca en 1933 en Buenos Aires. Así que bueno, con muchos proyectos. Muchos proyectos, muchos planes a futuro, y está buenísimo. Y está buenísimo esto que vienen planeando y lo que van a presentar el sábado para recordar toda la música que verdaderamente representa nuestros orígenes, nuestra cultura propia de las provincias cuyanas y voces que entre tanta nueva música, entre tanta nueva difusión, ha quedado un poco de lado, y está buenísimo que se siga escuchando y siga llegando a más gente. Claro, sí. Nosotros nos hemos encargado 20 años de que eso no se termine nunca, digamos, de influenciar también a las nuevas, a la juventud, de que verdaderamente trabajando con respeto y con conciencia uno puede estar en esto y seguir fomentándolo y seguir trabajando en proyectos nuevos y mezclándose con gente de toda la Argentina. Imagínate, después de grabar en el disco de Cantora con Mercedes, nos abrieron también, nos abrió la cabeza un poco, sí, ¿no? de salir un poco de acá y de empezar a mezclarse con otra gente para que el folclore cuyano también sea parte de todo eso, ¿no? Sí, hemos sido tan, sí, sí, los mendocinos tan elitistas y tan difícil de se nos ha complicado tanto salir de acá, porque verdaderamente no sé por qué, pero muy cerca de las montañas nos gusta estar. Entonces, nos hemos visto en la obligación de empezar a mostrarlo y a intercambiarlo con otra gente de otras latitudes. Así que, bueno, yo creo que es un buen camino. Vamos a ver qué pasa. Muchas expectativas. Bueno, entonces lo dejamos a todos los lectores del diario Los Andes con la invitación de este sábado a partir de las 22 horas en el espacio cultural del Parc, en la sala Tito Francia. La sala Tito Francia junto a Rafael Amor. Así que bueno, nos despedimos, ¿les parece, con otro tema más? Bueno. En Cantora 1 de Armando Tejada Güemes y Tito Francia, Zamba de los Adioses. Volveré niño aromado de amor,
al viento brujo del cañaveral. Iré a ondazos de sueños por el canal, mirando el adiós pasar. Nadie se va de Mendoza, aunque piense que se va. Madre es la tierra y el hombre raíz, árbol que crece en la paz estival. Quedo durando en tu sangre porque yo soy guitarra que volverá. ¿Cómo olvidar el agua que andaba en la sequía regando tonadas cuando eras leyenda Mendoza mía? Bajo el cielo de tu Aconcagua hoy sé que duele la ausencia y el corazón no sabe